Momento de irnos a repasar lo que sucedió en el voleibol Sopro Leucé, porque ahí mismo, en el Colegio Verbo Divino, se enfrentaron Instituto de Humanidades Luis Campino, que finalizó quinto del grupo 1 en la fase regular, con una buena campaña porque recién ascendió el año pasado y enfrentó al Colegio Everest, que es sexto del grupo 2. Vamos con el repaso del partido. Está de rojo Luis Campino, de azul el Colegio Everest. Para este partido, el Everest, que tenía como baja su capitán Manuel de la Fuente, el líbero Ignacio Marín y una de sus figuras Manuel Herrera, hoy en el club Manquehue. Por el lado también de Luis Campino no estaba el seleccionado juvenil Juan Pablo Espinosa, que no ha podido participar en varios partidos. Y el encuentro estaba en el primer set muy reñido. Intentaba un remache Luis Campino y aparecía la figura de Francisco Mir, con remaches también, con bloqueos, logrando punto para los gladiadores. Fue el mejor de la cancha en este encuentro. Algo intentaba también el colegio Luis Campino. Intentaba lograr el punto y lo lograba. Pero entre Herrera también, jugador importante para el cuadro del Everest. También estaba el otro chico Stoppel, jugador de la Universidad Católica. Fueron complicando al colegio Luis Campino. Ahí estaba otro remache que intenta Francisco Mir abajo. Logra el punto. Es válido para llevarse el primer set por 25 a 19. Ya estamos en el segundo set, donde buscaba reaccionar el equipo de Providencia. Comenzaba con un saque potente, feble resistencia del Everest y era punto. Ahora se iba largo el servicio de Luis Campino, era punto para los gladiadores. Y muy bien también estaba la muralla defensiva entre Undurraga y también Mir. Estaban logrando el punto junto a la red para el Everest. Algo sumaba también el Luis Campino, pero estaban muy bien los bloqueos defensivos del colegio Everest, que aquí logra otro punto, pero es para Luis Campino este punto, ya que el balón se va afuera. Ahora sí, intenta el colegio Everest, alcanza a tocar la malla el Luis Campino y el punto es para los gladiadores, que se llevan entonces la victoria por 25-21. Tuvimos que pelearlo porque estamos sin jugadores muy importantes en el equipo y igual logramos salir adelante, así que bien. Logramos no bajarnos, a pesar de estar sin el capitán y el líder y un punta, y logramos salir adelante. Sí, sí, es cierto que hoy no vinimos con todo el equipo completo. Tenemos el título de los mejores de la región y sí, a veces eso pesa y hay que jugar bien dentro de todo. Y hoy falló más bien la actitud en conjunto. Fallamos todos juntos en actitud, más que nada.